Hola, muy buenos días. Mi nombre es Emilio Gálvez y bienvenidos de nuevo al canal Educación Gratuita para Eléctricos y Electrónicos. Hoy voy a subir una serie de ejercicios para realizar con el autómata Logo. Son ejercicios muy sencillitos, empezamos desde cero y poquito a poco iremos subiendo nivel y complicándolos. Así que sin más, comenzamos. Bien, pues vamos a empezar a resolver los cuatro primeros ejercicios de este bloque y después seguiremos resolviendo más ejercicios. Vamos a empezar con el primero de ellos. Aquí lo que nos dicen es que tenemos tres interruptores y quieren que la salida Q se active solamente si están los tres a la vez. ¿De acuerdo? Mirad, aquí lo que nos está diciendo es, tenemos tres interruptores a la entrada y la salida solamente se va a activar si están los tres a la vez activados, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tipo de función tenemos aquí? Pues está claro que si tenemos una función donde la salida va a estar a 1 solamente si las entradas están todas a 1, es una función AND, ¿de acuerdo? Bueno, pues vámonos aquí y vamos a empezar a programar, como he dicho antes, vamos a empezar a programar con diagrama de funciones. Y lo primero que tenemos que hacer es irnos aquí, coger la entrada I1, otra entrada I2 y otra entrada I3. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos los tres interruptores de entrada y ahora tendremos luego una salida. Y ahora lo que tenemos que hacer es poner algo entre medias. Una puerta de tal manera que cuando estén los tres activados nos dé la salida 1. Bueno, hemos dicho que era una AND, pues lo que tenemos que hacer es buscar aquí la función. Vámonos a funciones básicas y dentro de la función básica tenemos aquí la puerta AND. Pues cogemos la puerta AND, la arrastramos y lo que vamos a hacer ahora es unir las entradas con las entradas de nuestro bloque AND y la salida a su salida, ¿de acuerdo? Vamos a organizarlo un poco así para que no se crucen los cables, que lo veáis mejor. Entonces, tenemos aquí, vamos a simular el circuito. Bueno, si os dais cuenta, aquí tendríamos también para convertir el circuito a COP, al lenguaje de contactos. ¿Os dais cuenta? Que lo que haría sería ponernos los tres circuitos en serie. Ya sabéis que una puerta AND es equivale a tres contactos en serie. Con lo cual ahora lo que vamos a hacer es, vamos a darle a simulación y podréis ver aquí que tenemos la bombillita que representa la salida y los tres interruptores que representan las entradas. Bueno, vamos a ver si se cumple esta tabla. Hemos dicho que solamente se va a encender la bombilla si los tres están encendidos. Con lo cual, pulsamos solamente un interruptor, la entrada I1, no hay salida. Solamente la 2, no hay salida. La 3, no hay salida. Si pulsamos dos de ellas, tampoco hay salida. Y vamos a ver ahora qué sucede si pulsamos los tres a la vez. Hay salida. ¿De acuerdo? Bien. Pues esto significa que ya tenemos el primer ejercicio resuelto. Cuando los tres interruptores están activados a la vez, la salida se activa. Bueno, volvemos aquí. Vamos a parar la simulación. Vamos a borrar la puerta AND y vamos a dejar las tres entradas y la salida porque ahora lo que nos pide el ejercicio 2 es cuando alguno, ¿veis? Mirad la diferencia. Aquí era cuando los tres a la vez y aquí es cuando alguno de ellos esté activado, Q1 se active. Bueno, por ejemplo, si tuviéramos aquí la tabla, ¿aquí hay alguno activado? No, salida 0. ¿Aquí hay alguno activado? Sí, la I3. Bueno, pues tendríamos salida 1. ¿Aquí hay alguno activado? Sí, la I2, salida 1. ¿Hay alguno activado? Sí, la 2 y la 3. Aquí igualmente, 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 igualmente. Bueno, pues en este caso, cuando nosotros tenemos
Cuando nosotros tenemos alguna puerta donde alguno de ellos, perdona, estaba aquí intentando arreglar esto, vamos a hacer así para que se quede mejor. Cuando alguno de ellos es 1, la salida es 1. ¿A qué equivale eso? Pues a una puerta OR. ¿De acuerdo? Vamos a probar. Nos venimos aquí y vamos a elegir una puerta OR. Ya sabéis que el simbolito es como si fuera un mayor o igual que 1. Esto es según la norma IEEE que tenemos por ahí. Y ahora vamos uniendo, vamos uniendo, vamos uniendo. Y vamos a probar a simularlo a ver si esto es cierto. Bueno, vamos a apagar todas y podemos ver la tabla que es. Cuando las tres están apagadas, la salida está a 0. Y en cualquier momento, entre cualquiera de ellas sea 1, la salida va a ser 1. Vamos a probar. Se enciende. ¿De acuerdo? Cumple. 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 Dos de ellas encendidas. También está encendida. Dos de ellas y las tres. ¿De acuerdo? Aquí acabamos de ver cómo, al tener las tres, cualquiera de las tres entradas activadas, la salida está activada. Bien, vamos ahora, ya hemos resuelto el apartado 2, vamos a ver ahora el apartado 3. Dice, si I1 e I2 son diferentes, entonces Q1 es igual a 1. Bueno, vámonos aquí, vamos a ver ahora una tabla como esta, con dos variables. Antes hemos estado viendo tres variables, ahora vamos a ver dos variables. A ver, aquí hay una cosa que para hacer estos ejercicios con logo está claro que tenéis que entender la lógica digital. Yo ahora mismo no me estoy entreteniendo en lógica digital porque supongo que los que estéis en programación con logo es porque ya habéis tratado anteriormente con ejercicios de lógica digital. De todas formas, más adelante empezaré a hacer también ejercicios de lógica. ¿De acuerdo? Bueno, pues vámonos aquí. A ver, nos decía, si I1 y 2 son diferentes, entonces la salida es 1. Bueno, aquí son iguales, pues la salida es un 0. Aquí la entrada I1 es un 0 y la I2 es un 1. Luego son diferentes, pues un 1. Aquí son diferentes, un 1 y aquí son iguales, es un 0. Bueno, ¿qué puerta es esta? Si os dais cuenta, esta puerta lo que me hace es pone a 1 si las salidas son diferentes, o también se puede ver desde el punto de vista de pone a 1 si el número de unos en las entradas es impar. Con lo cual, ¿cuántos tengo aquí? Un 1, impar, un 1. Aquí, un 1, impar, un 1. Aquí, ¿cuántos unos hay a las entradas? 2, es par, luego un 0. Esto es una puerta XOR. ¿De acuerdo? Pues vamos a probar en el logo, vamos a borrar, vamos a parar la simulación, vamos a parar, vamos a quitar una entrada, vamos a dejar solamente 2 y vamos a buscar nuestra puerta XOR. Tenemos aquí la puerta XOR y ahora lo que vamos a hacer es unir, unimos y unimos. Vamos a darle a simular. Vamos a quitarlo. Y habíamos dicho que si las dos son ceros, un 0. Bueno, podéis ver aquí que ninguna de las dos está activada, la puerta es un 0. Si las dos estuvieran activadas, sería un 0. Vamos a activar las dos y vemos que es un 0. Y ahora, si cualquiera de ellas está activada, podemos darle aquí a la entrada 1 o a la entrada 2, vemos que se activa. Con lo cual ya tendríamos también resuelto el ejercicio 3. Y ahora, el ejercicio 4 lo que nos dice es si I1 e I2 son iguales, ¿de acuerdo? Es decir, ahora lo que tendríamos aquí es si son iguales las entradas 1, 1, por ejemplo, en este caso tenemos 2 ceros, son iguales, aquí tenemos un 1, aquí tenemos entradas 2 unos, es un 1, y aquí una entrada está 0, la otra un 1, son iguales, aquí serían ceros.
Con lo cual, esta es una X NOR. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos hacer la X NOR aquí? Pues vamos a coger. A ver, que pare la simulación. Vamos a borrar aquí. Y, pues mirad, la forma más sencilla es poner una puerta negada, una inversora. Y vamos a ver qué ocurre ahora. Le damos a simular. Y las dos ceros, un 1. Las dos a 1, un 1. Si cualquiera de ellas se pasa a 0, tendríamos un 0. Con lo cual ya tenemos realizada la puerta XNOR. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenemos estos cuatro ejercicios resueltos. Y ahora vamos a pasar a otros cuatro ejercicios que veremos a continuación.